Porque español. Porque yo quiero aprender español. Pues estoy muy sorprendido. No he hablado sobre este tema antes de este video. Pues descúbrelo en este episodio de Running on Waves. Vamos a empezar. When I say I'm wave running, it means I'm running on waves. I got the page turning, reading what I'm learning today. Studied many nights, perfecting languages. Got the hang of this, and now I'm speaking where the native live. Pictures that I'm painting to explain to y'all just how it is. Animations come to life just to draw the images. All the words that I have written, so descriptive. You can close your lids and still envision it. I can speak some Spanish, then back to English like British man. I'm learning verses, mixing tenses, sentences, not making sense. But ask for help if you don't get it. I'm staying stronger to the finish, even if I'm looking silly. I'ma practice till I get it. If you never shoot, you always miss it. Never play up on them benches, the only choice to go and get it. If you never shoot, you always miss it. Never play up on them benches, only choice to go and get it. I'm learning verbs, fixing tenses, sentences, not making sense. But ask for help if you don't get it. I'm staying stronger to the finish, even if I'm looking silly. I'ma practice till I get it. You never shoot, you always miss it. Never play up on them benches, only choice to go and get it. If you never shoot, you always miss it. Only choice to go and get it. Hola perro y hola de todo el mundo y bienvenido otra vez más con otro video sobre el español. Estoy tan feliz que ustedes es acá y primero de todo gracias por todos ustedes. Quiero agradecerte una vez más por escuchando a mi video y todo de eso. Estamos crecemos todos los días. Y por eso estoy muy agradecido por eso. Y gracias. Esta pregunta es de uno de mis subscribers. Y gracias por este comentario. Esta pregunta es de Tai Ru. Espero que estoy pronunciando este nombre correctamente. Pero de todos modos, él me pregunta, ¿por qué quieres aprender español? Y pues es una pregunta buenísima. Y pues voy a explicar. Pues vivo en Texas. Texas es al lado de México. México es un país donde muchísimo de hispanohablantes vivo acá. Incluyo en Texas también. En la tienda hay hispanohablantes. En un restaurante hay muchísimo de hispanohablantes. Alrededor de mí me rodean muchísimo de hispanohablantes. Entonces, este lenguaje fue siempre me interesado. Me siempre quiero aprender este idioma. Pero en high school fue muy difícil para mí que aprender porque era tan aburrido. La maestra fue bien, pero la estudiantes en la clase no tan así. Nadie en la clase quieren aprender. Y incluyo a mí también. Español fue muy aburrido que aprender. Muchísimo de reglas. Muchísimo de cosas tan difíciles para un estudiante como yo. Entonces, no en este punto no quiero aprender en esta manera. Pues en mi primer trabajo estaba trabajando con tres de mis amigas y una de mis amigas no habla inglés ni todo. Y pues yo recuerdo mi primera frase yo aprendí en español. En esta frase fue: quiero aprender español. Yo recuerdo hablando con ellas y le pregunto, how do you say I want to learn Spanish? Y ellas me respondieron,
quiero aprender español. Entonces, es fue mi primera sentencia después de high school, después de todas las clases y cuatro semestres de aprendiendo este lenguaje. Yo recuerdo nada de eso, pero yo recuerdo la sentencia me enseñar. Y pues, después de eso, fui a la colegio. Yo tomé cuatro clases de español y otra vez más, muy aburrido, muchísimas reglas, muchísimo de conjugaciones, pero las estudiantes fue un poco de mejor de los estudiantes de high school, pero todavía luchar con prestar atención de la maestra. La maestra fue buenísimo, muy amable, muy simpático, pero fue muy difícil para mí. Y después de mi universidad, yo trabajé en Walmart. Y Walmart, yo conocí una mujer un poco de mayor de mí, pero ella muy amable. Ella fue una hispanohablante. Yo trabajé con ella todos los días y me preguntaba a ella: oye, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? Ella muy, muy ilusionado. Yo quiero aprender español y algunas frases yo aprendí en este trabajo fue ¿cómo te puedo ayudarte? Y para la puerta, por favor. Y diferentes cosas así. Y un poco de poco después de eso, y yo recuerde esos frases. Y después de eso, me regresó a la ciudad Houston y yo encontré un trabajo muy, muy difícil, muy duro. Y cada semana trabajaba alrededor aproximadamente 50 que 70 horas cada semana. Say what? Fue muy, muy cansado, pero en este trabajo, de todas las personas en este trabajo hablar español. Y estaba solamente estaba de única persona de Estados Unidos, yo creo. Y esas personas fue muy amable, muy simpático, muy, muy chistoso también. Me encanta hacer amigos con ellos. Ellos fue muy, muy chistoso. Me encanta la experiencia a pesar de trabajo ser muy duro. Pues, demás de mi tiempo fue con ellos. Y claro que sí, gastar tiempo 50 y 70 horas cada semana con esos hispanohablantes. Pero en mi camino me preguntaría ellos diferentes preguntas cada día. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? Y cuando terminé este trabajo, todavía no entender nada. En realidad, yo no pude hablar con nadie en la vida real. Y durante mi tiempo allá, fue una experiencia diferente, pero necesario. Y a pesar, me encantaría a los hispanohablantes allá. El trabajo fue muy duro, muy difícil para mí, muy físico. Entonces lo dejo este trabajo y no tengo trabajo para 3 y 4 meses. Y durante ese tiempo yo quería aprender este idioma. Entonces me compré un libro, me cambié mi teléfono, mi lenguaje de mi teléfono, me empecé escuchando la música y mirando a las telenovelas también.
Durante esos 3 meses, estudiaba todos los días por al menos 1 hora cada día. Eventualmente, español se convertir más y más, un poco, día a día, un poco mejor. Yo pude entender un poco, yo pude hablar un poco más, estudiaba los vocabularios cada día, amplió mis vocabulario, mis frases, mejorar mi pronunciación, y a pesar de eso, la pregunta aún así. ¿Por qué yo quiero aprender español? Pues primero yo quiero aprender español porque es un lenguaje muy hermoso. Me encanta la cultura, me encanta la música, me encanta todo eso rodeando de este lenguaje. Número 2, me disfruté hablando con otra gente en español. Es un idioma, sí, difícil, pero es muy divertido que hablar, que comunicar con otros hispanohablantes en este lenguaje. Número 3, yo puedo mirar las telenovelas. Y voy a hacer un video sobre de mis favoritos telenovelas en el futuro. Pero sí, número 3, yo puedo mirar las telenovelas, las diferentes cosas y leer en este lenguaje. Número 4, es un desafío y me encantan los desafíos. Y sí, pues este es la última de mi video, y gracias a ustedes. Dame un gusto si te gusta otra vez más. Gracias a todo. Sí, pues hasta luego. Espera. ¿Qué es un video sin mi perro? Otra vez más, ¡Ay, come acá! ¡Es mi perro! ¿Quieres ser en mi video otra vez más? Dame un gusto si te gusta y hasta luego. When I say I'm wave running, means I'm running on waves. I got the page turning, reading what I'm learning today. Study many nights, perfected languages. Got the hang of this, and now I'm speaking where the native live. Pictures that I'm painting to explain to y'all just how it is. Animations come to life just to draw the images. All the words that I have written, so descriptive. You can close your lids and still envision it. I can speak some Spanish, then back to English like British man.